Hola, hola amigos, ¿cómo están? 7 de la mañana en punto para este jueves 29 de septiembre. Día negro después de lo ocurrido ayer en el Estadio Valparaíso. Ya no sabemos, en Chile somos los capos de los diagnósticos. Los mejores generales después de toda batalla. Puntuales en cada derrota, pero incapaces de hacer algo para evitarlas. Para el estallido social, fuimos pocos los que advertimos que esa unión de las barras, ese eslogan, perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros, venía con trampa. Que eran organizaciones movidas por intereses económicos y comportamiento de camorra. Elevarlos a la categoría de héroes fue dañino. Hoy los aprietes, los líderes de barra con prontuario, están legitimados en la convivencia social y algunos los ven hasta como una buena manera de hacer política. Los turbazos de gente entrando gratis a espectáculos en avalancha los inventaron en el fútbol, no en el concierto de Daddy Yankee. ¿Y la culpa es de los guardias que no tenían facultades? ¿Tienen que volver los carabineros a hacerse cargo de este lío pagados con los impuestos de todos en un área donde el privado no se la puede? Claro, los problemas son sociales, pero la repartija es solo para nosotros. Es fácil la cosa así. Ayer hubo gente que entró en una mochila 20, 30 bengalas. A mí no me vienen con el cuento que se les pasó. ¿Existe connivencia o desidia, complicidad o estupidez? Me encantaría saber, con transparencia absoluta, la forma de trabajo y los contactos de los jefes de seguridad de los clubes. Ya hace 20 años se pagaba o se hacía la vista gorda con el negocio de las barras para garantizar un estadio en paz. ¿Por qué ahora no podría estar pasando igual? Los miembros del Tribunal de Disciplina que otorgaron la orden de no innovar para que se jugara con público no se la pueden llevar gratis. El señor que representa a la Católica y no se inhabilitó, tampoco. Partamos asumiendo y haciendo control de daños con lo que se puede, pero dejemos de entristecernos para la tele, colocar cara de compungidos y después seguir como si nada. La violencia y la estulticia del estadio es la violencia y la estulticia de nuestra sociedad. Saquémosla del estadio primero y la podremos sacar también de la vida social. Señoras y señores, con los titulares arrancamos la presente edición de Red Gol en La Clave. Vergonzoso, clásico universitario entre Católica y la U se suspende indefinidamente.